Y qué lo que, mi gente, ¿cómo están? Rompiendo con las expectativas, señores. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bienvenidos una vez más a un nuevo video, una nueva video reacción. Un saludito para toda la gente que me ve desde Latinoamérica, el Caribe, donde sea en la bolita del mundo que se hable el idioma español. Señores, Puerto Rico haciendo buena música. Me acaban de pasar un tema. Está viral ahora mismo actualmente en TikTok. Y yo quiero saber por qué este tema le gusta tanto a la gente. Señores, una artista puertorriqueña llamada De La Rose, ¿ok?, está sacando la cara actualmente en la parte femenina por lo que es Puerto Rico. Vamos a ver qué tipo de música es. Estamos acá, señores, en el canal. Salió en el canal Éxitos Aplastantes, ¿no? Ok, creo que esto está traducido, espérense. Déjame dejarlo así en inglés. Vamos a ver si, ok, el tema se llama exactamente Éxitos Aplastantes. En esta plataforma fue que salió. Y señores, ya esto tiene 826 mil vistas. Y está aplastando en TikTok, señores. Así que yo quiero ver qué es lo que. Se viene video reacciones a De La Rose con Smash Hits. Vamos allá, señores. Vamos a ver qué es lo que nos trae La Rose con el tema Call Center. Vamos allá, rompelo. Ok, vamos a ver. Duro. Ok, súper escenográfico. Acá lo puedo ver. Buena la producción. Sigamos. Soy tu punto débil. Por eso tiene mi nombre en Inc. Ok, soy tu punto débil. Por eso tienes mi nombre en Inc. Ok, aquí le está cantando a alguien. Vamos a ver qué es lo que es. Esto viene como para erizarse los pelos, mi gente. Ver a la estrella sin montarte un Rolls Royce. Envíame otro voice. Te aseguro que le llevo a los Tokyo Drift. Uy, uy, señores, esto tiene un estilo bien duro, ¿eh? Está bien duro el estilo, me gusta. Me gusta la. O sea, todo lo que es la parte de producción está increíble. Pero quiero escuchar esta parte de acá y disculpen porque yo quiero analizar el tema, ¿eh? Me gustaría analizarlo y lo que dice y todo. Vamos a ver, a veces las letras juegan y no están bien los subtítulos. Lo tiene, pero es autogenerado, así que no podemos creer mucho. Hay que prestar atención. Por eso tiene mi nombre en Inc. Mira la estrella sin montar tu. Enviamos otro voice. Te aseguro que le llevo a los Tokyo Drift. Uy, uy, envíame otro voice. Te aseguro que te llego a los Tokyo Drift. Rápido como en Rápidos y Furiosos. No hay manera que me pueda esquivar a mí. No hay manera que me puedas esquivar a mí. Tenía decente. Qué cosa más huevo. Te quedaste permanente. Un polvo que te va a marcar de por vida. Mierda, un polvo que te va a marcar de por vida. Diablo, qué sexy suena esto. Qué bacano, loco. Vas a querer revivir como se sentía. Uy, vas a querer revivir como se sentía. Con más llamadas que un call center. Tenía decente. Qué cosa más huevo. Te quedaste permanente. Un polvo que te va a marcar de por vida. Vas a querer revivir como se sentía. Me prendía bien huevo, bien cabrón. La V me quitó tu boquita esto. Mi foto dos polvos en la cual le guardo. Al igual todo lo que pasa en la habitación. Baby, just love me. Adentro de la calle and just fuck me. En tu contacto como my lonely. Extrañas darle este culo de Wally. De repente. Diablo, qué maldito flow tiene De La Rose. Ahora todos los días son 4:20. Tu interés en el oeste y en el este. Eres pasado, yo quiero que sea presente. De repente.
ahora todos los días son perro 20. Tu interés en el oeste y en el este. Eres pasado, yo quiero que seas presente. Uy, eres pasado, yo quiero que seas presente. Señores, muy sexy, a la vez romántico, a la vez penetrante, a la vez te reta. O sea, ya le está diciendo que lo que. Un polvo, brother. Diablo, loco, qué duro. Está bueno el tema. Y loco, y como que tú, cada letra, tú puedes como sentirlo por adentro. Como que, mierda, tiene un flow bueno, me gusta. Como llamadas con call center. Te tenía decente. Qué cosa más huevo. Te quedaste permanente. Un polvo que te va a marcar de por vida. Oye, te quedaste permanente. Un polvo que te va a marcar de por vida. Vas a querer revivir como se sentía. Oye, un polvo que te va a marcar de por vida. Y va a querer, tú vas a querer revivir como se sentía. Oye, men, esto es una loquera, bro. La voz, o sea, a mí me gusta muchísimo como como ella solfea con su voz, como te penetra, loco. No sé si ustedes, este tema hay que escucharlo con audífonos a todo lo que da, para que ustedes puedan entender, loco, lo que se siente. Recuérdense también, señores, discúlpenme si lo estoy parando mucho. Es una video reacción. Saben, yo quiero hacer un análisis, tratar de llegarle palabra por palabra, letra por letra. Y después lo escuchamos juntos, ¿no? O ustedes lo escuchan y me escriben ahí debajo. ¿Qué les parece este tema, señores? Yo llegué aquí por una recomendación que me hicieron de este tema. Jonathan, ve, reacciónalo, porque de verdad el arroz la partió, loco. Muy duro. Un palo. Señores, este tema te hace vibrar cada pelo del cuerpo, loco. Te hace sentir bien, te hace sentir, te reta. Es un tema súper excitante, súper lindo, señores. Está duro, me uno al tren de reaccionar a esto. Señores, saludos para toda esta gente. Saludos para el arroz, del arroz. Saludos para éxitos aplastantes, señores. Smash hit. Señores, mi gente de One RPO Meme Music también. Señores, muy duro. La verdad que muy bueno el tema. Yo quiero que ustedes me dejen por ahí debajo sus comentarios de dónde me ven. Si eres boricua, un saludo, mi pana. Un saludo para esos borinqueños que están por ahí. Así que vamos allá, gente. Un saludo desde la República Dominicana. Vamos allá. Rómpelo.